Bienvenidos a otra entrega de A Algo Habrán Jugado. Hoy les voy a enseñar a jugar al Brandub y por consiguiente a cualquier otro juego que sea una variante del Hnefatafl. El Hnefatafl es un juego inventado por los nórdicos, también llamados vikingos. Sí, estos. O estos otros. O también estos. Un rey en el centro del tablero con su banda de fieles defensores se enfrenta a una horda de atacantes dos veces su número, que están alineados en los bordes listos para atacar desde todos los lados. El rey así debe escapar del tablero mientras que los atacantes deben capturarlo. A diferencia del Latrunculio romano, donde se representaba el enfrentamiento entre dos ejércitos, aquí nos encontramos con un juego de asedio, más en consonancia con la forma de vida nórdica. Ya saben, eso de invadir, asediar, saquear, montar dragones. Y si bien algunos ludólogos e historiadores proponen que los vikingos no montaban dragones... Y si bien algunos ludólogos e historiadores proponen que el Hnefatafl podría ser una evolución del Latrunculi, las evidencias siguen siendo como mínimo discutibles. Efectivamente sí montaban dragones. El Hnefatafl se jugó por primera vez en el primer milenio y se han encontrado tableros y piezas de esa época por todas partes de Escandinavia. A medida que los invasores nórdicos, los aventureros y los colonos se extendieron más allá, el juego se introdujo en otras culturas, los Sami en el norte y los ingleses, escoceses, galeses e irlandeses en el oeste. Los comerciantes nórdicos también llevaron el juego con ellos hacia el este, a Rusia y Ucrania. Sin embargo, desde el este, el Hnefatafl se habría de enfrentar cara a cara con otro juego, uno que lo eclipsaría y lo sacaría de las mesas de todas las tierras que había invadido. Para el siglo XII, el ajedrez había reemplazado al Hnefatafl en la propia Escandinavia. Solo en tierras remotas sobrevivió el juego, en Gales hasta el siglo XVI y en Laponia hasta el siglo XVIII. Si hablamos propiamente del Brandub, los vikingos comenzaron sus incursiones en Irlanda antes del año 800 después de Cristo. Durante los siglos siguientes hubo una feroz resistencia de los gaélicos irlandeses, pero los invasores nórdicos lograron convertirse en colonos en varias partes del país. El juego nórdico del Hnefatafl tomó gusto entre los irlandeses, quienes lo adoptaron y lo llamaron Brandub. El nombre Brandub significa cuervo negro. Mientras que en Escandinavia los tableros eran típicamente de 13x13 casillas, los irlandeses preferían una variante más pequeña, jugada en un tablero de 7x7. Las reglas del juego irlandés no se conservan, pero gran parte del juego se puede reconstruir a partir de la poesía y de los hallazgos arqueológicos. De dos poemas sabemos que se jugó con 5 hombres contra 8, y que uno de los 5 hombres era un Branán, o jefe. Un poema insinúa que en el Brandub las casillas de las esquinas marcadas son los objetivos del rey, diciendo que estas y la plaza central le pertenecen, y el poema lo invita a ocuparlas. Se han encontrado varios tableros marcados con líneas y agujeros en un patrón de 7x7. Un ejemplo es el magnífico tablero adornado de Ballinberry, encontrado en 1932, con agujeros para piezas en forma de clavijas, posiblemente para permitir la portabilidad del juego. Esta variante irlandesa se jugó desde la época de las invasiones vikingas hasta al menos el siglo XIII. Las reglas se han perdido, pero utilizando estos tableros de 7x7, el texto de los dos poemas y las reglas del tablut como base, la Federación Mundial del Tafl, sí, tenemos Federación Mundial, pudo reconstruir reglas equilibradas y validadas por varias pruebas. Reglamento. El juego se juega con un rey y 4 defensores contra 8 atacantes. El rey se ubica en el centro del tablero con sus 4 peones, mientras que las piezas negras lo hacen a cada lado del tablero. Las negras mueven primero. Las piezas mueven de forma ortogonal todas las casillas que se desee, sin saltar a otras piezas al estilo de la torre del ajedrez. Los peones pueden pasar sobre la casilla central cuando está vacía, pero no pueden caer en ella. Solo el rey puede mover a la casilla central y las esquinas. La captura es por custodia. Un peón contrario se captura rodeándolo en lados opuestos ortogonales por 2 piezas propias. Un peón también puede ser capturado rodeándolo entre un enemigo y una de las casillas marcadas,
ya sea la central o la de las esquinas. La única excepción se puede dar con el rey. Al rey se lo puede capturar de la misma forma que a un peón, excepto cuando está en la casilla central o al lado de esta. En la casilla central los atacantes deben rodearlo por los cuatro puntos ortogonales. En cambio, si está en una casilla al lado de la central, los atacantes deben ocupar las tres casillas restantes a su alrededor. Se permiten las capturas múltiples capturando dos o tres piezas enemigas a la vez, si todas se rodean contra enemigos separados en el mismo movimiento. Los defensores ganan el juego cuando el rey alcanza una de las cuatro casillas de las esquinas. Los atacantes ganan el juego cuando capturan al rey, o lo rodean junto a todos los defensores restantes, entonces ganan la partida, ya que han evitado que el rey escape. Las repeticiones perpetuas están prohibidas. Si una situación se repite por tercera vez consecutiva, el jugador que tuvo la opción de repetir ese patrón pierde el juego. Si hablamos de estrategia, a pesar de su tablero de tamaño pequeño y la velocidad de los juegos, el Brandub ofrece un ejercicio táctico y estratégico innegable donde el primer error a menudo conduce a la derrota. El pequeño número de piezas significa que cada una de ellas debe a menudo defenderse y atacar simultáneamente. Por lo tanto, es fácil olvidar una de estas tareas si uno se enfoca demasiado en la otra. Como en los grandes juegos Tafl, los sacrificios son útiles, especialmente para los defensores. Pero con solo 4 piezas es importante no debilitar al rey demasiado temprano en el juego. Y eso es todo. Estas reglas sirven para todas las variantes del Hnefatafl, teniendo en cuenta las pequeñas diferencias como el tamaño del tablero, la cantidad de piezas, la existencia de casillas exclusivas y casillas de escape para el rey. La razón por la que elegí el Brandub antes que el Hnefatafl o que el Tablut fue justamente por su tamaño reducido y las piezas del ajedrez alcanzan perfectamente para poder jugarlo, por lo cual solo tienen que hacerse un tablero de 7x7 y utilizar los peones y el rey del ajedrez. Si aprendiste a jugar al Brandub, dale like al video, suscríbete, cliquea en la campanita y compartilo con todos tus amigos y especialmente con tus enemigos. Jueguen, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos inténtenlo por 10 minutos. ¡Chao!